Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos y bendiciones. Pues acá está su amiga Sonia detrás de cámara y ahí está Shaylin. Hola amigos, ¿cómo están? Así es, y ahí está también mi tía Toñita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ustedes y espero que ven nuestro video y comparte, dejen sus likes. Así es, y ahí está Dayanita también. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, cuídense mucho. Yo aquí bailando con mi apio. Bueno, acá, ¿qué van a preparar? Una comida. Bueno, ya lo hemos preparado ya, pero hoy se nos atojó otra vez. Sí. Ya tiene rato, Adriana. Sí, ya tiene rato que no hemos comido el chow mein. Este agregado con pollo, verduras y todo eso. Más las verduras que son más saludables. Sí, es el apio, el chile dulce y el whisky y la zanahoria. Sí, sí, sí. Eso. Se está encargando de pelar la zanahoria. Porque dicen que, bueno, no sé si sea cierto, díganme ustedes. ¿Será que es malo que yo agarre el cuchillo? Porque dicen que es malo. ¿Sí? Bueno, una suscriptora me recomendó que ya no agarrara el cuchillo porque dice que es malo, dice. Pero no sé qué secreto tendrá. Sí, tendrá algún secreto. No, porque... Tal vez algún secreto tiene, por eso ella te dijo. Como uno no sabe. Sí, la verdad, uno no sabe. Y pues acá están preparando todas las verduras para llevarse a cabo lo que es el rico almuerzo de un rico chow mein. Sí, de un rico chow mein y agregado con las verduras. Sí. A disfrutarlo con Shaylin porque así chow mein convivido con ella. No, no hemos convivido y ahí está el chomín, el aceite, todos los ingredientes. Ahí está la nena, ¿eh? Ahí está la princesita hermosa, ahí está con mi tío Noé también. Está contenta. Mira. Mira, a ver. Sí, está bonita. Está preciosa, está ahí descansando en los bracitos. Bueno, aquí está mi tía Toñita, ya va a echar lo que es el pollo. Así es, nosotros lo preparamos. Primero vamos a cocer lo que es el pollo, ¿verdad? Algunos lo fríen así crudo. En cambio nosotros no, lo vamos a cocer primero. Sacarle todo, ¿verdad? Sí. Hay que cocerlo primero. Hoy no, nos antojó de prepararlo así la carnita, mira. Por pedacito, ¿verdad? Para que ya no lo vamos a desalachar, ya no, que ya solo lo vamos a... Que se cose un poco y luego lo vamos a escurrir en una canasta. Y luego vamos a cocer lo que es el chomín. Después se y va luego a condimentar con más ingredientes. Sí, así es, vamos a esperar. Sí. Bueno, pues ahí están ya. A picar más verduritas. Sí, así es, vamos a picar aquí lo que son las verduras. Y vamos a sacar todo lo que es un... La crema que tiene. Sí, es como una lechita que tiene lo que es el whisky. Sí. Y el pepino también tira. Ajá. El pepino también tira eso también. Sí. A ver. Ahí como pueden ver ustedes, el apio lo dan en McDonald's. El apio, ¿sí? Ah, sí. Viene así empacadito en una bolsita. Así. Así, así, ¿ves? Tienen cada vez. Sí. Empacado bien así cuadradito. Bien en McDonald's creo que lo dan, o en Campero, ya no me acuerdo, pero sí lo dan. Pero para comerlo, ¿qué? Sí, para comerlo con aderezo. Bueno, a mí el apio creo. Ah, sí. Aderece. Eso es bueno, esa espumita. Ah, sí, buenísimo. Unos que se echan unos así en la cara. Pero de noche. Se porque de noche. De noche se aplica. Porque de día no se puede. Te lo echas en la cara, todo negro vas a desaparecer en la calle. Sí, porque eso, como una mascarilla se pone en la cara. O si no, cara y whisky vas a salir en la calle. Sí. Sí, carita de whisky. No, bueno, fuera que todo verde, todo negro. Sí, así se pone. Y después... Ay, la Fiona. Yo en la calle. Lo más que acá ponen apodos. Ay, ya rápido te ven y te van a decir. Es el número uno para poner apodos. Sí, acá en nuestra aldea el jabalí nos ponen buenos apodos. Empezando con nosotros. Como a mí nunca me han puesto apodos. No, no. Ay. Solo ya, no, cualquier cosa que uno no le va. Confunden, decirlo, dicen una cosa que no es. Ay, yo una
vez le queda. De una vez lo dejen ahí. De una vez. Bueno, pues ahora se va a coser lo que es el chomín. Así es, sí, amigos. El chomín, ahí está. Coser lo que es el chomín. Ahí está, lo otro es, sacate la soya. ¿Sí? ¿Esto trae en soya? Sí, trae soya. Trae en soya. Ahí está, pues. Ahí está. Se dejó de cocer lo que es el chomín y esperar. ¿Cuántos minutos más o menos se lleva lo que es? 10 minutos, 15 minutos. ¿15 minutos? No, no se puede recocer también porque va a salir pura masa. Ni tan sí. Recocido. Medio cocido. Ni tan crudo. Ajá. Ay, ay, ay. Ni cocido ni crudo también. Medio, sí. Medio. Sí, hay que esperar que se cosa el chomín ahorita. Sí, sí. Pues ya terminamos de terminar de picar la verdura. Ahí está. Ya está bien preparada, mira. Sí. Bueno, ya está bien preparado lo que es la verdura, ¿verdad? Ya bien picada. Sí, bien picadita. Sí, ya la ayuda a mi tía, ¿eh? Ah, ¿le ayudas a tu tía? Ah, cuando hacía ventas. Ah, cuando hacía. Sí, hacía chomín. Así te tostadas, pero de chomín. Ah, ya, ya. Y siempre le ayudas a tu tía, ¿verdad? Sí, le he ayudado. Ay, bueno, ahí viene tía Teñita. Así es. Y también la cebolla, ¿verdad? Ah, sí. Acá está la cebolla, miren. La que cebollona, nos hace llorar. La que nos hace llorar. Nos hace llorar mucho. Y acá tenemos la verdura. Pues sí. Si mucho les gusta echarle brócoli, también pueden echarle brócoli. Porque nosotros... Eso le da sabor también. Sí, es que nosotros no cachamos el brócoli. Sí, a hombre, brócoli. El brócoli solo en el mercado se encuentra. Ahora aquí, donde estamos nosotros, cuesta que se encuentre. Porque, una verdurería. Ajá, cuesta que vienen a dejar las verduras y solo tienen día. Sí. Tienen día para entregar verdura. Hay veces que entregan el día jueves. Lunes. Día martes. O martes, o jueves. Total que... No se sabe. Aquí no estamos sabe, nosotros sí. En espera de las verduras cuando sí. Vengan. Ahora sí, cuando tenemos un mandado y nos vamos al mercado, ahí lo vamos a traer de una vez. Sí, traemos todo. Ajá. Lo que vamos a necesitar. Utilizar. Sí, cierto. A ver. Pero acá donde vivimos nosotros es tienda. Sí, sí, son tiendas. Tienda, no hay mercado. No hay mercado. Hay mercado que es como la capital o allá en la nueva. Ajá. Donde viven ustedes. Sí, es cierto. Yo por mi canal también. Bueno, pues acá ya se va a sufrir lo que es la verdurita. Acá vamos a sufrir primero lo que es el apio, sí, el apio, el apio y la cebolla. Ahí se está sufriendo en ese sartencito. Ya va la segunda estrenada ya. Sí, la segunda estrenada. Y aquí me voy a trenar palito. Ah, bueno. Y también aquí está Dayana, la chistosa que está haciendo el chiste también con su teléfono. Venía detrás. Ay, también por mi canal. Sí, yo me comencé a reír porque estaba diciendo la Dayana que... Porque estaba diciendo, yo también quiero grabar para mi canal, estaba diciendo. Yo también quiero grabar para mi canal, estoy diciendo yo. Chistosa que es. Me invitaron a reír. Sí. A veces le digo a Noé también, a veces cuando está sentado y está cansado. Bueno, amigos, aquí está Noé. Miren cómo se encuentra atrás de cabra, le digo. Chisteando. Bueno, y ahí se está sufriendo lo que es. La cebolla con el apio. Se está sufriendo bien. Y lo bonito que no se quema nada en ese sartencito. Ah, aquí no. Es hermoso. Otra vez que vayamos con la tía Goya, voy a comprar yo siempre uno. Siempre traigo recuerdos. Sí. Sí. Fíjate que yo también, cuando vaya para allá, voy a comprar uno también. Porque ya vamos a ir ya casi. Ajá, así sí. Me dijo mi tío Noé que nos íbamos a ir. Después de la inauguración. Después de la inauguración, sí. Vamos ¿qué? A ir. Uno más grande para hacer carnitas. Ay, ajá. Qué rico va a salir. Ay, sí. Porque sale a sabor a guatemalteco. Ah, sí, cabal. Sabor a guatemalteco. Sí. Por algo que estamos acá en Guatemala. Sí. Bueno, así está quedando lo que es la verdurita sufrida, ¿ves? Así es, amigos, así está quedando nuestro chomín. Chaomín. Chaomín. Una chaomín. Vez más estamos viendo cómo se prepara chomín. Así. Sí, una vez más. Nos faltó aquí son los brócolis. Sí, eso falta. Rico. Bueno, vamos a sí, vamos a ahí está. Lo vamos a preparar. Ahí va la
Sí, todos los ingredientes. Ahí está, como pues. Que pollo en verdura. Pero los pedazos son muy grandes. Sí, son grandes. Vamos a esperar cuando se eche el chomín. Vamos a esperar que se eche el chomín, ¿verdad? Sí. Bueno, ya se va a echar lo que es el chomín. Así es, amigo, así como va a quedar nuestro chomín. Estilo fideo. Y adivinen quién lo hizo así. Dayana. Bueno, así se está haciendo. Se me fue la onda. Bueno, culpable soy yo. Ahí está, pues ahí se está cociendo. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar este video. Espero que les guste. Adiós, chicas. Adiós, mis queridos amigos. Bendiciones. Hasta la próxima.